la firma del Acuerdo Rosario que se celebró en la víspera del Día de la Bandera, el 19 de junio, en el Teatro La Comedia de Rosario, entre el gobernador de la provincia, Maximiliano Cuyaro, y el intendente de la ciudad, Pablo Hapkin. Bueno, este plan de obra pública es para todo el periodo, es nuestro programa de obra pública como gobierno provincial para la ciudad. Empezamos a trabajarlo en conjunto con la municipalidad, aún antes de asumir las gestiones de ambos gobiernos, y bueno, lo afinamos en estos últimos días, y finalmente, bueno, esto es el resultado, nuestro programa de gobierno de obra pública, nuestro programa de obra pública para la ciudad de Rosario. Conocido como el Memorial de Calle Salta 2141, técnicamente construcción de un espacio cultural y educativo de la memoria y la música, una obra que empezó proyectada por Miguel Lifchif y que, como les decimos, en breve va a estar terminado, inaugurado en el mes de agosto. Escuela Primaria Nuevo Alberdi, esta es una hija, como decíamos, de lo que fue el Plan Abre de la época del 2019-2018, se proyectó en ese sector de la ciudad de Rosario, en el barrio Nuevo Alberdi. Calle Heliotropo, la apertura, la pavimentación, un poco ahí barrio San Martín Sur o barrio Las Flores Sur, básicamente. Es una calle perimetral al Hospital Regional Rosario, de alguna manera es una insinuación de que el gobierno de Santa Fe va a retomar con toda la prudencia, pero también con toda la determinación. La Escuela de Enfermería es una construcción de un nuevo edificio para prácticas de la Escuela de Enfermería, que va a estar en el complejo Scalabrini Ortiz. Lo mismo que el espacio del Hospital de Niños, que tiene que ver no solamente con un espacio destinado a tomógrafos, sino mejorar toda la capacidad de servicios que tiene el edificio. El Espacio Cultural de Arijón, como siempre decimos, un pedido especial del Ministerio de Cultura de la provincia. La ministra Susana Rueda ha priorizado, ha ponderado este lugar, y bueno, su jerarquización es parte de uno de los proyectos que estamos elaborando con la Secretaría de Obra Pública, poner en valor este lugar que es tan querido para el sentimiento de los rosarinos, también una obra importante para desarrollar en este periodo. Otra vez un gobierno provincial pone a Rosario en el lugar que se merece, con un plan de obra y con una inversión fuerte de todos los santafesinos y del gobierno de la provincia hacia Rosario. Por eso, a excepción de la planta de Baigorria, de potabilización, y estamos justamente viendo hasta qué punto el acueducto Gran Rosario, el resto de las obras, la totalidad, con fondos provinciales y en algunos casos de obras urbanas, en conjunto, fondos provinciales y fondos municipales.